Vamos a meternos en el conurbano profundo, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con gente complicada, con gente que está pasando, como toda la Argentina, una situación difícil, la economía no ayuda. Sabemos que la Argentina está en una encrucijada y sobre todo después del resultado de estas elecciones que nos han dejado de alguna manera mirando qué es lo que puede suceder. Pero nos metemos de lleno en el conurbano y vamos a hablar con un intendente, perdón, de la localidad de Ituzaingó, ahí en el oeste, cerca de Castelar, Morón, de la provincia de Buenos Aires. Alberto Descalzo es su nombre. Alberto, ¿cómo te va? Rulvas, que te saludo de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Vos sabés que teníamos ganas de que nos cuentes de qué manera se está llevando esta cuestión. Se ha hablado de estallidos, se ha hablado de un montón de cosas que tienen que ver con la posibilidad de saqueos, de un clima social muy oscuro, muy espeso. Y vos, como jefe del municipio, me gustaría que nos digas cuál es tu visión al respecto en este sentido. Bueno, en realidad, en principio, hemos aparecido como en muchos otros municipios en las redes, y acá, por ejemplo, no ha ocurrido absolutamente nada, ningún hecho de robo ni de vandalismo de las características que se quiere hacer. Es evidente que detrás de esto hay una intencionalidad, digo, de provocar en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, como ha ocurrido en otras provincias también, hechos a través de las redes y algún tipo de levantamiento en los lugares más humildes, Pues sabés que es pero importante lo que estás diciendo, Alberto, es muy importante porque la gente también le interesa saber qué es lo que sucede y por qué sucede. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a la vocera del presidente diciendo que la culpa era de Milei. Después salieron muchos a decir: Milei nada tiene que ver con esto. Otros dicen que tiene que ver con las redes. Otros dicen que es el mismo gobierno diciendo: miren lo que puede pasar si gana Milei. Bueno, no se sabe. El ciudadano de a pie está mirando sin entender demasiado. Por eso. no, no, mire, primero, no, yo no le voy a echar la culpa a nadie, ni creo que el gobierno necesita hacer eso para una elección, porque el único perjudicado es el gobierno en este caso. Así que me descarto que sea el gobierno y no hago culpable a nadie, porque nosotros no tampoco sabemos Claro. que a través de las redes algún tipo de servicio o de gente que se dedica a este tipo de cosas ha provocado por redes en algunos lugares cosas que dieron que pensar, porque no es esto el 2001. Digamos, hay una contención social de parte de la provincia, de parte de la nación, de parte de las organizaciones sociales, de parte de la Iglesia Católica a través de Cáritas, evangélicos, etcétera, etcétera. Y todos los municipios nosotros lo hacemos y tenemos un largo listado de vecinas y vecinos que contenemos cuando hay algún tipo de problema social. Hoy no lo hay. Y no hay posibilidad de crisis, no hay posibilidad de explosión social en el conurbano bonaerense, salvo estas cosas que algunos tratan de provocar, porque si ustedes se fijan, son pibes y pibas que generalmente sacan de algún lado y se juntan. Y bueno, nosotros no sabemos si detrás de esto alguien le tira algo de dinero o qué, pero no ocurre en todos lados, y termina siendo nada más que una banda de gente que va y roba, ¿eh? Y generalmente están detenidos casi todos. Esto es lo que nosotros sabemos a través del ministro de la Sí, tengo provincia de Buenos Aires y del entendido gobernador. tal Así cual. que hoy ya no ocurre absolutamente nada, y me parece que la intencionalidad de hacer esto es, hay obviamente una intencionalidad allá ellos, pero hoy vuelve a reinar un poco la tranquilidad y espero que siga siendo Es así, importante eso, ¿no? porque vos sabés que seguramente lo Hay que decirle a la viviste. gente que trabaje normalmente, que en el caso de Ituzaingó nosotros hemos desplegado la seguridad municipal, la seguridad policial de la provincia de Buenos Aires, digamos, todas las fuerzas están trabajando normalmente, pero obviamente que provoca este ruido
desconfianzas y miedos Claro, en y la provoca sociedad, psicosis, y la verdad porque vos sabés que que eso es lo malo, ¿no? provoca psicosis también, porque la gente escucha y seguramente, bueno, ha pasado aquí, ayer hablábamos con un comerciante de flores, hablábamos también con un comerciante de once y hablábamos también con un comerciante de la provincia de Buenos Aires que decía, me genera psicosis porque vos escuchás y tenés miedo y cerrás las puertas y parece un día de laburo y eso repercute mucho en la economía de la gente, porque hay gente que está laburando y gente que la verdad es gente de laburo. Nosotros sabemos que la gente de Ituzaingó es la clase media que labura, ¿no? Y en ese punto está bueno que plantees bueno, que la tranquilidad está, porque tendría entendido también que hubo una movida de este tipo para, sobre todo en Ituzaingó, que se detectó una persona que mandó por redes convocatorias y que tengo entendido que la policía ya actuó en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad. Digamos, nosotros captamos a alguien trabajando en ese sentido en las redes, hicimos la denuncia y la vamos a seguir haciendo. Y tendrán que dar explicaciones en la justicia, digo, porque además eso está penado por la ley, ¿no? Entonces me parece que el que la tiene que hacer, la tiene que pagar, que ese es el camino de la justicia, como decimos nosotros, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Así es. Alberto, ¿cómo está la inseguridad? Vos sabés que es complicado, el conurbano es difícil, hay muchos sectores muy pobres, hay mucha delincuencia, hay mucha droga. ¿Cómo está particularmente el conurbano y especialmente Ituzaingó en este sentido? Que es complejo, ¿no? Contanos cómo lo vivís vos de primera mano. Mirá, digamos, la inseguridad es una deuda que nosotros todos tenemos desde el advenimiento de la democracia. O sea, que hace 40 años no hemos sabido resolver bien el tema de la inseguridad, que no es un problema únicamente de la policía. Hoy nosotros tenemos policías, por ahí nos puede faltar algunos, pero en general ¿Y tenemos. vos creés que el voto a Tenemos Milei, un sistema vos creés que, tecnológico Alberto, ¿y vos creés que este que voto a Milei es parte de una suerte de cachetazo por los 40 años de lo que no se ha sabido salir de esta situación o no? es probable que la gente que ya se ha cansado, y tanto a los partidos políticos o a los políticos en general, le hayan hecho esto de querer votar a otra persona que vive quejándose, aun cuando nosotros consideramos que las medidas que él habla son medidas que perjudicarían más a los trabajadores que a otras personas. Pero bueno, digamos, se puede interpretar de distintas formas, pero es verdad que el Estado a veces no está articulado, ordenado, políticamente, digamos. Si no, no se entiende. A ver, yo, para sacarte el tema y dar un ejemplo, va alguien a representar a la Argentina y los demás partidos políticos están en contra. ¿Está? Digo, son cosas que no se entiende. Digo, yo no veo en otros países en donde el representante de la Argentina va al Fondo Monetario Internacional o a otros países del mundo y los demás no lo apoyan. Me parece que es algo muy loco eso, ¿no? Y me parece que ni siquiera tiene que ver con la defensa de lo nacional, que es en definitiva representar a tu país. Si una persona sale a representar a tu país, lo que mínimamente uno espera es que lo acompañe, que tenga suerte, que tenga éxitos, porque nos está representando a los argentinos. Así Me es. parece que eso tiene que ver también con estas cosas, ¿no? Que la gente termina sufriéndola. Creo que la Argentina está en crisis. Hay una crisis política, hay una crisis social, que tenemos que enfrentar entre todos y ponernos los pantalones largos y hacer cada uno lo que tiene que hacer. Me parece que el camino es este, y me parece que es el que hay que ir campeando, y que ir viendo, y que ir solucionando. Me parece que ese es lo que Ese es el tenemos que camino. hacer. Nosotros, Laburar, laburar. y trabajar y representar a la gente, Está muy digamos. Los bien. municipios, los intendentes lo hacemos todos los días, levantándonos y encontrándonos con los vecinos en la calle, y ellos pudiendo reclamarnos lo que tienen que reclamar. Lógicamente, nosotros tenemos
algo, digamos, un área para representar, que es nuestro territorio, y lo podemos hacer dentro de la medida de lo que tenemos, digamos, acceso, que es a la economía real de todos los días, a la necesidad social de todos los días, y bueno, es lo que tenemos que hacer, es lo que hacemos, y por eso nos sentimos también bien, porque me pregunta decir, bueno, nosotros hemos cumplido con lo que hemos comprometido oportunamente en las elecciones pasadas, que es, bueno, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Así que cumplimos con lo que nos comprometemos. Y si no nos comprometemos, y si no cumplimos, la gente te lo dice y no te vota, es fácil. Eso es así. Digamos. Así es, Alberto, te agradecemos mucho. Teníamos muchas ganas de hablar con vos para que nos cuentes cómo era la situación real o lo que vos estabas viviendo en Ituzaingó por estas cuestiones que se estaban diciendo y por estas cuestiones que tienen que ver con el caos social y la angustia que genera estas noticias que, bueno, en algún lado ha sucedido. Sabemos por lo que vos nos planteás que Ituzaingó hoy está laburando como siempre. Así que era la idea, hablar este ratito para esto, y te agradecemos mucho, viejo. No hay por qué, le mando un abrazo grande. Otro para vos. Era Alberto Descalzo, intendente de la localidad de Ituzaingó, bueno, supuestamente laburando nuevamente con normalidad. Ojalá esto siga así.